Hello guys, good evening everybody. Hello, hello. Survivors. Hello. Bravo, los que llegaron al final. That's nice. Llegaron a la meta, ¿verdad, Arely? Okay. Buen provecho, Arely. Enjoy your meal. Gracias. Okay, Lorena is here. Hi, Lore. Lore. Hi, good evening. Oh, good evening, Lore. Albita is here too. Julio, hello, Julio. Okay, Edgar. Okay. Good evening, teacher. Okay, how are you? Kevin is here. Noemi, Roxana. That's great. Very nice. Estaba leyendo unos mensajes que varios de ustedes no se van a conectar ahora. Por diferentes razones, okay? That's it. But anyways, right? Well, my friends, this is what we're gonna do tonight. Ahora tenemos, bueno, es prácticamente la última clase y la última clase de este programa, pues, se trata acerca de problemas que han tenido en la plataforma, ejercicios que tal vez no le han salido correctos o está en proceso de hacerlos y tiene alguna pregunta relacionada con ellos, right? Después comenzaríamos a hacer el examen final. Para hacer el examen final, pues, les voy a pedir que, yo voy a pedirle a cada uno de ustedes que me dé la respuesta y si alguien de ustedes tiene una respuesta diferente a la que es, pues simplemente no encender el micrófono, sino que yo le pediría a alguien, ok, que me diera la respuesta correcta, ok. A veces cuando, por ejemplo, yo le digo, David, dígame la respuesta, y por allá la dice Roxy, vea. Entonces, no, la idea es dejar a la persona que yo le pregunte para que responda, ok. Y vamos a ir viendo. Vamos a hacer el examen de listening, vamos a hacer ahí algunos de gramática, vocabulario, ¿ok? Creo que ya algunos de ustedes ya terminaron de hacer el examen, and that's very nice, ¿ok? Pues tienen hasta mañana a la medianoche para terminar la plataforma, para que así pues ya puedan estar libres el fin de semana, esperando pues ahí que les llamen o les escriban de inglés corporativo para ver cómo es que sigue este programa, ¿ok? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Noemi? Muy bien. Muy bien. ¿Por dónde va, Noemi? Pues todo terminado. Todo. Teacher. École, perfecto. Un consejo. Tómenle foto sí. a la plataforma terminada donde salen las estadísticas. Oyen. Porque excelente. Imagínense que llegue a pasar algo y le digan, mire, Noemi, usted no ha terminado. ¿Cómo no? Pero ¿y cómo se borró? Miren que la tecnología, ¿va, Julio? Puede ser bastante traicionera. Sí, entonces, tómele una foto y por ahí, ¿ok? Y ya no hay problema. Kevin Torres, ¿cómo vamos con la plataforma, Kevito? Ya terminé el teacher. Hoy en la tarde lo terminé y ya le envié. Super. Y después de eso me enviaron un correo donde tenía que inscribirme al siguiente curso. Va, ahí estamos, perfecto, muy bien. Y ahí están los documentos, ¿verdad? Que tiene que presentar, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Julio, ¿cómo vamos con el platform? Julio, ¿cómo está el seguimiento? Estoy en la segunda parte del examen. No lo he terminado. Ok, muy bien, very good. Ya ahora con lo que hagamos, pues ya va a tener una idea y solo lo copia después. Ok, Edgar. Hola. Antonio, ¿cómo estamos con la plataforma, Edgar? Ya terminé, licenciada, pero solo una preguntita. Dígame. Estaba escuchando ahí que hay que enviarlo, pero no entiendo cómo se va a enviar la plataforma ya terminada. Uh-huh. Kevin fue el que dijo, ajá, Kevin. Sí, porque hay que recibir un mensaje de ellos que ya recibieron eso, no sé, eso sí tenía dudas, yo no sabía yo eso. Cuando terminé de hacer el examen, creo que, o sea, así como se envían lo de los foros, se le da a enviar y automáticamente después cae el correo donde dice que hay que seguir un enlace para poder subir la documentación y llenar la ficha. Eso es lo que me llegó a mí. Ahí vamos a ver en la plataforma, ya voy a mostrarles la plataforma y ahí Kevin nos puede ayudar, ¿ok? También pueden ver su diploma, ¿verdad? Sí. Eso sí no lo pude ver, teacher.
Yo sí ya lo tengo. Ya lo tiene el diploma. Perfecto. Ya lo tengo guardado. Eso, muy bien. Esos diplomas, acuérdense que ahora todo mundo pide, digamos, en su currículum, ¿verdad? Diplomas, etcétera. Ahora creo que ya va quedando desfasado el andar el currículum en un foldercito y llevando el montón de papeles. Ahora todo es digital, lo pueden mantener en su computadora con digital, que usted tiene un conocimiento prebásico. Prebásico. Ah, yo sé que van a cursar más, ¿ok? Pero lo bueno es que vaya recopilando todos esos diplomas, ¿ok? Para que así, pues eso ya le cuenten un currículum. Es bastante importante. Karen, tiene una pregunta, Karen. Hola. Hello. No, hello. Good evening. No, solo saludándolos, nada más. Ah, okay. Very nice. Okay, nice. Nice to have you here. Alonso, ¿cómo vamos, Alonso? David Quintero, ¿cómo estamos? En la plataforma. Finish. Okay, very good. Alonso. Yo ya terminé, solo no he dado el diploma, no lo he... Ah, ok, ya vamos a ver ahí cómo rescatar el diplomita. Ok, very good. Sí, pero yo solo tuve un problema, que el midterm solamente no me aceptaba dos respuestas. Intenté darle las respuestas. Y para ser tan buenas... Y no me las acepté, entonces me quedé como el 98% nada más. Vamos a hacer algo. Pero me dieron la opción del diploma. Ahorita vamos a hacer algo. Todas aquellas personas que tienen aquellos rojos, ¿verdad? Que no les ha salido bien en alguna sección, busque ahorita en qué sección fue, en qué literal, sección 2.1, por ejemplo, y ahorita lo vemos en la plataforma, ¿ok? Porque como dijo Alonso... Yo ya le tomé foto y todo. Sí, las oraciones están buenas gramaticalmente, pero hubo una letra por ahí que va en mayúscula, minúscula, un punto, una coma, un espacio, y eso es lo que hace que a veces no le quede bien, ¿ok? Very good. Lorenita, ¿cómo vamos con la plataforma? Thank you, Alonso. It's the end, teacher. Finish. Sí, finish. Ya, finish. Hay teacher en mi caso. Teacher. Albita. Ajá, Alba. Hola. En mi caso, fíjese que estoy con el 4.11. Que no le encuentro ahí para dónde. Porque no le furula, vamos a ver ahorita, ok, ya lo vamos a ver. 4.11, ahí me avisa. 4.11. Teacher. Okay. Noemi. A mí en el punto 5 me quedó en 97.1 y no encuentro le he estado dando clic a todos los videos. ¿Cuál fue la que no apareció cargada? Porque no, en tanto que han subido, sí. No encuentro cuál es. Entonces, tienes razón. Ajá, y hay que correr los videos. Ya los corrí todos, hasta que terminen, teacher, pero no sé qué pasa. Me sale. Teacher. Hola. Teacher, solo una pregunta, yo estoy. Hola. Ajá, Katy, Karen. Estoy en el examen final en la, pero no sé cuál es, el B que dice read the answer en y después contestar, ¿verdad? Ajá. Pero me salen dos que yo creo que están bien, ¿verdad? Pero no me deja. Ya lo vamos a ver ahorita. Esas son las dudas que ahorita vamos a despegar, ¿ok? Vengo yo y comparto mi plataforma con ustedes, ¿ok? So take a look at this. And después pues vamos a... Para ver dónde tenemos que compartir, teacher. ¿El qué? Lo que ya está terminado. Así como dijo el compañero que le había dado enviar. Sí, ahorita solo vamos a hacer este. En este caso, en mi plataforma, como yo no hago los ejercicios, ¿verdad? No, solo tengo para ver lo que ustedes van a hacer. Entonces yo no tengo ningún cheque verde acá, pero ustedes en teoría tendrían que tener un cheque verde en cada una de estas secciones, ¿ok? Tenemos la sección 1, yo creo que todos tenemos bien la sección 1, ¿sí? Sí. ¿O tienen algo en rojito? Díganme, porque así lo arreglamos. Después vamos a la sección 2, que se llamaba What's This? Ok. Ok, tenemos el this, those, el these. Ok. Me imagino que está bien. Si tienen alguna pregunta en la sección 2, háganmela saber. Section number 3, where are you from? Y después vamos con el midterm, right? That's it.
el where are you from. ¿Cómo estamos con el midterm? Por ahí alguien me mencionó algo del midterm. Tenemos estas, ¿ve? Listening, complete the conversation. Ok. Vamos con section 4. Ok, section 4. The name of the section 4 is Whose jeans are these? Y aquí tenemos pues varios. ¿Alguien que tenga problemas con la sección 4? Yo, en ese caso que le decía, en el 4.11. Vale, abramos el 4.11. Sí. No le check. That's it. No. We check it. Esperamos como una hora para que abra. Not today is very slow. Okay, that's it. And this is the knowledge check. Dice, look at the pictures and input the correct answer in blank. Okay, and that's it. Y aquí tenemos fotos, ¿verdad? Unas pictures. So, dice la número uno, I'm wearing, it says, my name is Claire. ¿Ve? I'm wearing a green suit today. Entonces acá en la número uno, ¿qué tendría que ser? Sería I'm wearing. Ajá, aquí usted. En esas está bien, pero como hay que ir leyendo para. Ajá, entonces para ¿cuál es la uno? Es la pregunta número, ya le digo. Ok. Esta cosa sí. Es. Teacher. Yes. La voy a interrumpir. Dígame. Ahí en el grupo de WhatsApp envié unas capturas de pantalla de lo que de lo último que aparece que hay que completar del examen. Ah, y después del correo que me enviaron, donde ya aparecía que ya se había finalizado el curso y que tenía que enviar los documentos para el siguiente. Muy bien. Va, ahorita vamos a ver, ya lo vamos a compartir acá. Ok, super. Nice. ¿Tiene ya el literal, Albita? Sí, es justo la tercera. La tercera. Ah, ok. Sí. Ajá. Sería entonces esta, ¿verdad? Ok, dice, sí. Phil is wearing a suit today, que sería este, right? A brown shirt. Creo que sí, es café. Entonces, acá, como ya tiene este el pronombre he, entonces mire como aquí en el ejemplo, ¿ve? Puede hacerlo contractado o lo puede hacer de la forma larga. Entonces, póngale que lo quiero contractar, yo solo le pongo el apóstrofe, es, ¿ve? He's wearing, ¿ve? A brown shirt. O sea, su respuesta solo va a ser esa. No tiene que escribir toda la oración en el caso que, a menos que aquí diga en la respuesta, ¿ve? Ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco, ¿sí? ¿A usted le salía mala o no había hecho ese? Esa mala, es que no me salía. Yo le ponía is wearing y dream, pero no sé si lo escribía mal. Le ponía la I. Ah, usted lo hacía de la forma completa. Completa. Vamos a ver aquí si nos sale así. Aquí es, but he's wearing a tie. Yo creo que no, ¿verdad? No está vistiendo. No. Entonces no. Aquí sería en negativo. Isn't, ¿ve? Isn't wearing a tie. Ok. That's it. He's wearing, vamos a ver aquí en submit. Aquí es cuando dan nervio, ¿verdad? Sí. ¿Qué nervio? Ay, todo el rojo. Vamos a ver acá. Ok, ¿cómo nos sale? Y aquí tenemos que nos salen correctas. Miren, Albita, ok. He's wearing, ok. Y en la otra, he isn't wearing, ok. Sí, corríjala ahí, ok. That's it. En una forma contractada. Gracias. That's it. Otro problema de acá, del 4 punto algo, ¿no? En el sección 4, ¿no? That's okay. Ok, well, it's 4.12, right? 4.13, that's it.
4.14, que sería ahí una picture, ok. And there we go. Ok. Estas son de la sección número 4, ok. Y ahora vamos con la próxima, que sería acá. Ok, the next section. Ok, ahí estamos. Section 5, ¿algunos tienen problemas en la sección 5? Yo sí. Ok, yo también, teacher. Dígame en cuál. En 5.13. La 13, ok, very good. Ahorita es un listening. Uh-huh. Let's see. Y los puntos 5 y 6. 13, aquí está. Ok, 5.13. That's it. This is the listening part. Let me share with you this part here. Y aquí tenemos, right? Ah, los sonidos. Ok, very good. Vamos a ver. Nunca le atiné al sonido. ¿Cuál es el problema en los sonidos suyos? ¿Qué número? ¿Number? El 5 y el 6. El 5 y el 6. Va, vamos ahorita. Answer questions about each sound. 1. Number 2. 2. 3. Number 4. 4. Evans prison. Come see. Thank you, sir. Straight next Wednesday night. La mayoría le puso listen to music. 5. Watching television. Dancing. Uh-huh. Uh-huh. Dancing. 6. Eso no le. Le puse no. Así, pero no me lo tomó. ¿Qué número? Ajá. ¿Qué número? Como correcto. Writing about. El 5. 7. Y también ese, y tampoco me lo tomó correcto. 7. Veamos si hoy sí. No. Cuando. Playing tennis. No tenis. Es, no es basketball, es playing tennis. Playing tennis. Vamos a submit. Bueno, esa es una última que no está acá. A la 8 no estaba, ¿verdad? No. Ah, ajá. No, click. Ok, cross your fingers, please. Ay, my goodness. Ya está. Ok. Am I playing tennis, dancing, watching television? She's dancing. Ok. Ayer había un problema, no me acuerdo quién era, pero. Fíjese que lo puse así. Me ponía, es que me ponen eso, miren, televisión. Le ponen el acento. Era por el punto. Me acuerdo el acento. Me le ponen televisión, pero en español, porque me le ponen una tilde en la O. Tilde en la O y no. Ajá. Ajá, be careful with that. Okay. ¿Es television o pueden poner TV? Okay. TV. Ajá. Sí, le puse TV. Uh-huh. Pero no me lo tomaba. Miren, pero también piensen algo importante que yo he estado haciendo acá. Está contractado. Todo le puse punto final. Yo creo que era el punto. Si usted no le pone punto final, le va a salir malo. Pero mire, yo no les puse punto y solo al television le puse punto. Solo al television. Había otra. Y los demás me salieron buenos. Ah, de verdad. A saber, va. Sí, había otra persona que me ponía esto y me decía, me sale malo. Pues sí, watching está mal escrito, le digo yo, pero es watching, ¿ve? No eres tú, Arely, no eres tú. Okay, that's it. So okay, you have okay. The sounds here, okay, number one. Ok, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7. En el audio hay 8, pero sin embargo solo hay 7 here. Yeah. Ok,
That's it. Okay. Thanks, teacher. Otro de la section 5 that is incorrect, like. No, estamos bien. Va. Okay, this is the section 5. That's it. The knowledge check in 5.16. Okay, this is the other knowledge check that I have for you. Okay, y esta era la lectura, prácticamente lo que vimos ayer, remember? Okay, y aquí pues usted tenía que seleccionar, right? Ta, 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 ta. Okay, that's it. And then, my friends, we have the final exam, okay? En el final exam, algunos no lo han terminado aún, pues pueden ahí poner atención cómo vamos a hacer, right? So this is the listening part, okay, for this final exam. Son seis partes, right? There are six parts. So we are going to do this part right now, okay? We are going to do this, this listening. Ahorita ya cambia la dinámica. Todos los voy a poner en mute. Voy a quitarles ahí el micrófono. Y yo voy a ir llamando, diciendo el nombre de cada uno de ustedes para participar, okay? Quiere decir que si le pregunto a Roxana, Roxana es la única que me va a dar la respuesta. No vayan a activar su micrófono y darme, porque la idea es que Roxy haga, aunque sea un ejercicio, ¿ok? Ya que somos varios, pues, ahí nos va a tocar, vamos a tener que esperar un poquito de tiempo en que nos toque otra vez, ¿ok? Pero la idea es que todos practiquemos. Si alguien se equivoca, ¿ok? Pues usted tiene la habilidad ahí en Zoom, ponerle la manita y yo voy a ver ahí, yo le pregunto, ajá, Karen, do you have a question? Yeah, teacher. Ahí Roxy dijo, where is Justin from? Y ella dijo, she's from France, pero no, she's from Italy. Ah, ok. Y ahí empieza el debate. No, porque mira, ahí dijo que, etc. Ok. So this is what we're going to do. We have here for this listening a 4 questions. Ok. Let's start with the number 1. Ok. The number 1 is for Noemi. Ok, Noemi, please. This is for you. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Okay, my friend. So, please, Noemi, read the question and read the 3 answers. Eso van a hacer todo. Van a leer la pregunta y van a leer las 3 opciones. Y al final diga, my answer is, and you tell me the answer. Okay, Noemi. Where is Justin from? She's from Canada. Canadian. Real. She's from Canadian. Aquí no dice Canadian. Canada, perdón. Ajá, she's from Canada. She's from Canada. Continue, number 2. She's from France. France. Ajá, she's from 3. Italy. Okay, what is the answer, Noemi? She's from Canada. Okay, we're gonna check here. Okay, very good. Next, this is for Roxy. Okay, Roxana, number 2. Read the question, Roxy, and read the 3 answers. What is Mike like? Mm-hmm. He's very warm and sunny. Mm-hmm. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet and very serious. Okay, that's it. Let's listen to this audio. Number 2. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Okay, my friend, wow. That's it. This is for you. So what is the answer, Roxy?
It's he's a little quiet, but very funny. Okay, we check this one. We continue with the number three, okay? The number three is for Karen, Karen Quintanilla, right? Can you read the question, Karen, please, and the answers? Yes, what's the weather like? It's very warm and sunny. It's raining, but it's warm. It's very sunny, but it's cool. It's cool, uh-huh. Listen. My answer. Is okay, he serious? Wait. Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, number three. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. Okay, what is your answer, Karen? My answer is it's raining, but it's warm. Okay, we check this one. Thank you very much. And the number four is for my friend Helen. Helen, please read the question and read the possible answers. Activate your microphone, please. Okay. She's wearing a blue dress. Mm-hmm. The answer, yes, she is. Number two? No, she's not. She's wearing a swimsuit. Swimsuit. ¿Cómo? Swimsuit. Swimsuit. Uh-huh. Very good. And the number three? No, she's not. She's wearing a suit. A suit. Excellent. The question is Sue wearing a blue dress? Listen. Quedó bien esa cancioncita, ¿qué pasó? Uh-oh. Hello, audio. Let me check once again. Let me close it and let me open it again. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Joe. Mike? I don't know him. He's my friend. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Okay, number four. Oh, well. Number four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, Helen, so what is the possible answer? No, she's not. She's wearing a suit. Okay, the last one, right? Okay, that's it. Now it's time to check the answers. We click on submit and there we go. Okay, 17 out of 17, right? So there you have the answers for the listening part. Okay, excellent. Very good. We continue with the next part. And my friend Julio, you start with the number one. Read the answers, then write the questions. Read the answers, then write the questions, right? Example, okay, Julio, can you read examples? What's your name? Mm-hmm. My name is Tim. Mm-hmm. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Continue. This one, number one. This is the answer, Julio. Okay. We are, no. The answer is no, the answer they is, are not. Mm-hmm. La pregunta sería,
Basada en la respuesta. No, they are not from England. Es una pregunta de sí y no, acuérdese, porque la respuesta dice no. ¿Pedimos ayuda al público, Julio? Yes. Ok, pidamos la ayuda a David Quinteros. Ok, David Quinteros. I am ready. David, ajá. Ok, hi Kevin. Ok, David. Hi. Are they from England? Ajá, are they from England like this? Yes. Ok, we check there. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Ok, tiene sentido. Very good. That's it. Algo importante que tiene que tener con esto cuando usted escriba es que se tiene que cuidar en que los países van con mayúscula. Y a veces usted, si no le pone atención a eso, le sale malo. Ok, puede que le salga malo. A veces se les olvida poner el símbolo de interrogación, el question mark. Otra forma que se les puede salir mala, ok? Very good. Number two, thank you, David. Carlita Enriquez, please. We are from New York. What is the question, my friend? Where are you from? Let me check. Where are you from? Okay, that's it. Number three, okay, let's check. Okay, somebody else. Lorena Torres, please, Lorena. Hello, Lore, are you there? Lore, are you drinking water? Lore. Se nos fue Lore, miren. Ok, Mario López. Aquí estoy. I am here. Lore, you are here. No activé el audio. Ah, o sea que estaba hablando sola. Sí. Ok, no problem, Renita. Vamos, I think she's 22. This is the answer. I think she's 22. What is the question, Lore? How old is she? Can you repeat, please? How old is she? How old is she? Okay, she. That's it. How old is she? Okay, she. Good. She. Number four, Alonso. Hello, Alonso. The question, Alonso. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. No, my first language isn't Spanish. So, Alonso, please, what's the question? Is your first language Spanish? Is your first language? Your first language? Spanish? Spanish. Okay, that's it. Is your first language Spanish? Okay, look at this, Spanish. Va con mayúscula, a ver, that's it, very good. Number five, please, thank you very much, thank you. Kevin Maravilla, Kevin, number five, letter B. Yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. So what's the question? Creo que le está diciendo que ella sí vive en Japón. De la ciudad de Tokio. Y la pregunta sería, are you Japanese? Are you Japanese? Ajá. Repeat. Sí, sería, ¿verdad? Ajá, sí, Japanese. Ajá. Are you Japanese? Are you Japanese? The pronunciation, Kevin, Japanese. Japanese. Okay. Exactly. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Very good. O sea que él es japonés. And then submit. Cross your fingers, everybody, and then we check. Boom. 17 out of 17. That's it. Yo quería decir algo. En la número 2, ya le voy a mandar la foto al grupo. A mí me sale mala y está así escrita. No sé si al grupo la acabo de mandar. Ajá, ayúdenme todos a ver ahí. Tal vez hay un espacio.
Y ya le puse punto y le quité el punto y igual me sale al final de la oración y siempre me sale mal. Where is con, is con mayúscula. Mayúscula. Uh-huh. Where. La W. Ya lo puse igual. Yo creo que es algo de la plataforma porque ya lo probé de todas las maneras, solo que ahí le tomé cuando estaba en minúscula. Pero ya lo probó con mayúscula. Sí. Ajá. Déjeme ver algo ahorita. Déjeme ver algo. Ok. Estas son las posibles respuestas. Mire. Where are you from? Con mayúscula. Y también dice que se acepta where are you from? Con minúscula. Entonces tiene que agarrarle. Y ninguna me agarró. Ya le voy a mostrar. Andrea, tráeme el teléfono. Haga una cosa. Uh-huh. Haga una cosa. Sálgase de la plataforma. Sálgase de la plataforma y después vuelve a entrar con su password y todo. Porque a veces para ver si refresca un poquito, vamos a ver si le agarra, ¿ok? Ok. Pero aquí está, ya la cuestión, right? That's it. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Check. A veces así puede pasar, de tanto que se está usando la plataforma, sálganse y vuelvan a ingresar otra vez, pero no solo se salgan así de cerrar la cruz aquí, no, sino que aquí ve donde dice... Por ejemplo, Iri García, y aquí le dan sign out, ¿ok? Y ahí ustedes se salen, ¿ok? Así pueden hacer. Vamos, next, this is a vocabulary, ¿ok? This is vocabulary, we start with Alejandra, ¿ok? Alejandra, please read the sentence and read the possible answers. La primera. Yes, the number one, please. He's funny. Mm-hmm. Funny. He's funny. Mm-hmm. But read the sentence. Larry is serious. He's funny. Funny. Okay. Thank you very much, Alejandra. That's it. Let's see, Yeshua Ayala. Number two, please. Mm-hmm. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Vea que no, Joshua. Sí, Joshua, solo que yo lo tengo en otro idioma. Ah, ok, ya te decía Jesús. Ok, Joshua Ayala, ok, go ahead. Please, number two. Jean is a really student. Mm-hmm. She's very smart. Smart, okay, for you is smart. Let's click on here. Number three, thank you. Okay, Joshua, okay. Next, my friend here, let me see. Alba Esmeralda, okay, number three. Activate your microphone, please. Ahorita. Okay. Yeah. Vamos. Uh-huh. My teacher is tall. This part. Tall. Okay. Tall. That's it. So we click on this one. Thank you very much. Okay. Mario Lopez, number four. My brother is good looking. Uh-huh. He is handsome. Mm-hmm. Handsome. Okay. Now we have the four answers. Okay, we have handsome, tall, smart, and funny. Okay, click your, let's see, let's click on submit, and we're gonna check it. Boom. Okay, 17 out of 17. Great, very good. Un hombre puede ser guapo, entonces usted dice good looking, y si no puede decir handsome. Y las mujeres usualmente, pues, pretty or beautiful, right? That's it. Now, we continue with the next exercise. Okay, this is the letter D. In this case, you have to select one option, okay? Number one, for example, we have, is this Sue's scarf? And then, my friends, you have three options, okay? So, what you have to do is to read the options and give me the answer. Kevin Solis, we start with you. Okay.
Number one. Is this Swiss scarf? The option is no. It's not hers, it's mine. It's mine, okay. We click on this one, right? Thank you very much, mister. Okay, okay. We continue with Kevin Maravilla, number two, please. Whoa. Whose? Boots are these? Whose? Boots are these? La respuesta sería... Maybe they are Katy's. No, Katy's. It's not hers. It's mine. La primera sería maybe there's a Kate's. They are Katy's. Okay, this one, right? Creo, okay. Creo. Okay. Okay, good. Number three, thank you. Juan Solís. Juan Solís, number three. Are these Lisa's gloves? Options. The answer is... yes, they are hers. Okay, thank you very much. Okay, and then we continue. Lorena, number four. Oh. Number four. Whose hat is this? Sí. Y select an option. Maybe they are Katy's. No, hers is mine. No. Oh, I think it's yours. I think it's yours. Okay, that's it. So we click on this one. Very good. The last one we have in the section number five. Okay, let's see, Roxy. Section five. Read are these Peter's and Katy's coat? Coat. The answer is... no, they aren't theirs. They are ours. Okay, that's it. Very good. Now we click on submit, guys. And there we go. 17 out of 17. Okay, very, very, very good. That's it. These are the possible answers that we have here. Okay. We go on the next one. And this is the same, but with present continuous. Okay, Kevin Torres. We start with you, Kevito. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. Okay, this one, right? Okay, no, yeah. I'm wearing a suit. Thank you very much. Very good. Julio, number two, Julio. Possible answers? Excuse me. Yo estas partes las he respondido viendo las imágenes. Ah. Pero esto no sé ahorita. Ok, no, pero igual, aunque no esté viendo una imagen, hay una respuesta, okay. Porque otras están incorrectas gramaticalmente. Ok, is Mr. Sims wearing a tie? A tie. A tie, wearing a tie. Una corbata, tie. No. He is wearing a tie. Excuse me. No, he is wearing a tie or no, he is isn't. The number one, the number two, or the number three? The number one. The number one. Okay. That's it? Yes. ¿Está Mr. Sims vistiendo una corbata? No, él está vistiendo una corbata. That's okay? Sí, yes. Yes, okay, yes. Vamos. Karen Quintanilla levantó la mano. Creo que ella está en oposición. Okay. Ajá, Karen. Yo la levanté primero, pero bueno. Aquí me sale en la pantalla Karen primero. I'm sorry. Ladies first. Primero. Ladies first. The answer maybe is no, he isn't wearing a tie. Usted dice la 3. Ahora bien. Yes. Very good. ¿Por qué no entonces es la número 1, Julio? Porque dice, ¿está Mr. Sims wearing a tie? ¿Está él vistiendo una corbata?
Entonces aquí, si usted solo dice esto, está diciendo no. Pero después del no, usted le está dando la respuesta y dice, no, él está vistiendo corbata. Suena como algo raro porque le preguntan, ¿está vistiendo corbata? No, él está vistiendo corbata. Entonces, es como que le preguntan si está vistiendo vestido y usted, no, no está vistiendo vestido, él está vistiendo vestido. ¿Ah? ¿No me acabas de decir que no? Pues esa es. Entonces acá la respuesta correcta es no, él no está, ok, usando una corbata. Ok, so en este caso, aquí vamos con el negativo, ok, that's it. Ahora, ¿cuál sería correcto poner acá? Si aquí dijera, is Mr. Sims wearing a tie? No, he is wearing a bow, un corbatín. Ah, y es diferente, porque niega, pero le dice la respuesta correcta. ¿Ok? Pero en este caso, le preguntan por una corbata, lo niega y después dice que está vistiendo corbata. Es como, me acabas de decir que no, ¿verdad? Entonces, por esa razón es, no, he isn't wearing a tie. Negándolo completamente. ¿Ok? Number three, that's it, let me see, that's it. Kevin? Solís. Kevin Solis. Number three. Okay. And the question is, are AD and Sue wearing sweaters? Mm-hmm. Okay. The okay. The correct answer is no, they are not. It's very, oh, no, no, sorry. Oh, sí. No, they are not. It's very hot. Sure, yes? Yes, wow, yes, okay, yes, very good. Otra vez se parece como el de arriba. Cualquiera puede poner esta vez. No, they are wearing sweaters. Primero, porque aquí está mal escrito. No puede ser la respuesta correcta. Uh-huh. Miren, le hace falta la Y. ¿Ok? Así que la respuesta no puede ser la primera porque está hablando de dos. Y aquí dice he, so the answer is this one. Ok. Helen, is it raining? Is it raining? Microphone. Ok, the answer is, my answer is, no, isn't raining not. No, it's raining not. ¿Así? No. Yes. Ah, así se niega. No. Con el not al final. Karen? The answer is no, it's not raining, it's snowing. Ok, very good. Mire, Helen, el verbo to be se niega con el is not a la par, juntitos. Pero si se fija aquí, el verbo to be está aquí y el not hasta el final, eso está incorrecto. Ok, por esa razón okay. No puede ser esa. So, this is not. Vamos a submit and there we go. Cross your fingers. Done. 17 out of 17. Okay. Very, very good. Okay. And the last part is the time, right? Y aquí está el tiempo. That's it. Prácticamente están los relojitos. Vamos con el number two. That's it. Aquí, chicos, tienen que seleccionar dos opciones. Okay. Two options. Se puede decir la hora de la misma forma en dos opciones. Ok, David Quinteros, we start with you. What time is it, David? It's 10 to 7. 10 to 7 is one possibility. Mm-hmm. Other possibility? You're checking your platform. Is 25, is 10. Okay.
Today, si en la primera dice que son 10 a las 7, ¿cuál es otra forma? Vamos a ver. Ajá, one volunteer, raise your hand. It's six fighting. ¿Cuál es esa fighting? It's six fighting. ¿Por qué razón? Porque aquí dice son 10 a las 7. Quiere decir que son las 6 y 50. That's it. No puede ser 25 antes de las 11. Ok, that's it. Porque no pega con el reloj. Ok, that's it. Ok. Number 3, please. Vamos, Julio. Ok, otra vez, Julio. Reivindication. Vamos, Julito. Dos respuestas, two answers, right? Activate your microphone, please. It's quarter to ten. Excellent. Other? There is... excuse me. La respuesta anterior is... It's quarter to nine. Oh, great. Very good. Perfect. And the other option? The other option is the first. It's 9:45. Okie dokie. Okay, that's it. Sure? Mírenme en el reloj. Okay. Si dijo que es un cuarto a las 9. No puede ser las 9:45. Ajá, It's 8:45. École, very good. 8:45, okay, very good, very good. Okay, next, number 4. That's it. Okay, we're going to ask my friend Alejandra. Okay, Alejandra. Okay. What time is it? What time is it? It's 5 after 11. It's 11:05. Okay, we click on submit and there we go. Boom. Exactly. Okay, very, very, very good. That's it. Y ahí estamos con el examen final. Okay, that's it. Very nice, guys. Y según estaba leyendo los mensajes de Kevin, aquí en submit, le tiene que dar. Yo no le doy clic porque si no le va a mandar el correo allá a Jonathan. Usted le tiene que dar clic ahí en submit y eso lo manda, ¿verdad? That's it. Ok. Y le redirige a un correo electrónico. En el caso del diploma, Edgar. Está Edgar por aquí. Edgar, hello. Hola. Hola. Ajá. ¿Dónde sí, quiere salir el diploma? El diploma sale aquí en, ¿cómo se llama? Se va a progreso en las estadísticas. Progress. Ajá, very good. Va, very nice. Y nos vamos acá. Yo acuérdese que no lo tengo lleno, ¿verdad? Porque pero sale aquí en un lado, al lado derecho. Donde dice View Grading Studio. Ajá, ver ahí. Ajá, dice ver. Certificado. Ahí le dan clic. Ajá. Ahí está el correo electrónico, su contraseña y ahí le puede salir algo. ¿Ok? Teacher. Hola. ¿A dónde? Porque no veo. ¿Dónde está? Look my video. Ahí queda el video. Ahí van a mandar uno. ¿Ok? Ah, ok. Sí, lo que pasa es que como en mi caso yo no tengo el progreso, ¿ves? ¿Me entiende? O sea, yo apenas llego a 44, no me puede salir el diploma a mí, ¿verdad? Mando la imagen ahorita donde aparece. Sí, mándelo, ok, para que ahí puedan ustedes ver. Ahí la mandé al grupo ahorita. Ok, perfecto. Thank you. Okay. No me vayan a hackear el correo. Guarde. Alonso dice.
Ok, very good, guys. Para aquellas personas que no han terminado todavía la plataforma, pues yo creo que ya con esto, ¿verdad? Ya es suficiente. El día viernes a medianoche usted tiene que ya tener esto, ¿verdad? Y pues después seguir la información que le van a dar seguimiento inglés corporativo para poder seguir sus clases de inglés. Es un placer haberlos conocido, chicos. It was a pleasure for me to have met you all. Dígame. Hello, Kitty. Ya una consulta. Dígame. ¿Cuándo comienza el otro módulo? Según tengo entendido, en julio, la primera semana de julio. Sin embargo, eso está sujeto a los alumnos, porque si los alumnos no mandan la documentación a tiempo, eso se tarda más. Así que por eso le están diciendo que lo tiene que mandar antes, ¿verdad? Teacher, pero a mí no me han mandado nada. No me han mandado a solicitar documentos ni nada. ¿No ha terminado la plataforma, quizás? Ya la terminé. ¿Ya mandó ya le cayó todo lo que hizo Edgar? Eso del curso y no sé qué. No me ha caído nada. Por ahí tienen que empezar. A mí eso me quedó. Revisen el grupo, les mandé. Ahí está en el video. Sí, ahí está. Pero tengo una duda con la inscripción. Dice que debe ser firmada. O sea que debes de imprimir la ficha y llenar la mano y firmarla y escanearla y enviar el archivo. Ahí está. Kevin Expert. Very good. Qué Kevin bárbaro. Ya mandó todo, ¿verdad, sí, Kevin? Ya mandó todo. Okay. Ya lo tengo para enviar, en la mañana lo envío. Va, perfecto. That's it. En el caso esta es la clave, terminar esto, la plataforma, tener ya todo, tómele una foto a su progreso, a las estadísticas, y ya con eso usted ya puede seguir el proceso. Alonso. Teacher. O David, ¿quién? Teacher. Teacher, para todos aquellos que quieran, ahí pueden descargar una app para escanearla, la ficha, y solamente se quitan de problema. Ok, very good. Solo que ahorita creo que no se le escucha muy bien el audio. Casi no le escucha. Sí, sí. Que hay una app donde se... Hola. En el grupo, baja en la aplicación. En el grupo, comparta, please. Ajá, porque casi no se le escucha el audio. Para el otro módulo hay que comprar unos nuevos. Se le oye así como... yo creo que quizás ya... Lo que pasa es que lo tiene en la boca, por eso. Ah, tiene hambre. He's hungry. ¿Quién va a querer Noemi? Noemi. Teacher, ¿hay una nota extra aparte de la que aparece en la plataforma? No, ninguna. No, bueno. No hay nada. Ok. Bueno. ¿Dónde están los churros, teacher? Sí, allá los tengo. Tengo tienda en mi casa. Antes de despedirnos, ok. Antes de despedirnos, quiero de verdad darles el agradecimiento a todos. Un placer haberlos conocido. Espero vernos muy pronto, y si no, pues sigan adelante. La idea de aprender un idioma no es solamente tener las ganas en el primer mes. Ustedes que acaban de terminar este curso, y hay otros que lo han terminado, simplemente ellos quizás no se han agregado a las clases en línea como ustedes. ¿Van a pasar el módulo esas personas que no se han metido a clases en línea? Sí, porque quizás han trabajado la plataforma. Yo no lo sé. Yo solo sé que el primer día de clases yo aquí tenía aproximadamente 50 personas y ahora se me reduce a esta pantalla que ustedes pueden ver. Así que mi motivación a ustedes es sigan adelante. Si realmente tienen ese deseo plantado en su mente y en su corazón de aprender idioma inglés, lo van a hacer como sea, donde sea, con quien sea, sin poner excusas, ¿ok? Muchas veces nosotros desperdiciamos el tiempo solo en pasar con esto así, ¿me entiendes? Y eso no nos va a dar mayor beneficio en nuestra vida. Sabemos que estamos cruzando un momento difícil y de aquí para adelante van a sobrevivir aquellos que están preparados para lo que viene. Van a
cortar mucha gente de trabajo, van a cerrar muchos lugares, quieras o no, es una realidad que estamos viviendo alrededor del mundo y solo los mejores preparados pues son los candidatos que van a poder sobrevivir. Así que ustedes que tienen la oportunidad de aprender inglés gratis, háganlo, ¿sí? Háganlo. Yo sé que a veces es cuesta, pero créanme, si yo les pudiese contar la historia de cómo yo aprendí el idioma inglés, de verdad que ahora yo cosecho todo aquello que me costó. Yo estudié en 1998, comencé, ¿sí? Sin teléfono, sin internet en la casa, eso ni siquiera existía. Así tan, ¿verdad? Yo pagaba mucho dinero por cibercafé, por una media hora, por una hora. No tenía ni siquiera nada de inglés alrededor. Yo buscaba en el periódico canciones en inglés y con eso yo, wow, era feliz. Y ustedes que ahora lo tienen todo a la mano, pues solamente falta ponerle dedicación de su parte, ¿verdad? Yo me siento feliz de que ustedes hayan prácticamente culminado este curso. Haga el próximo curso también. A veces llegamos cansados de casa, a veces estamos cansados de todo el trajineo del día, pero como les repito, si tienen bien plantado su objetivo en su mente de aprender, usted va a salir de donde está. Ya va a tener la oportunidad de ir al cine y ver la película sin ver para abajo, ¿verdad? Así que es un placer enorme haberlos conocido. Por ahí estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. Se me cuidan mucho, tanto en la vida normal como también al salir a la calle, ¿ok? Cualquier duda o algo, sigo en contacto con ustedes a partir del viernes para allá, pues ya creo que ya habría... penalidad, porque ya me piden que la plataforma esté terminada para el viernes a medianoche, ¿ok? Gracias, okay. Chicos, de verdad, un placer. Ha sido un gusto. Ok, cuídense mucho. Mi agradecimiento. A ustedes, ok, a ustedes. Gracias. Super nice, ok. Thank you, guys. Good night, everybody. Bye. Good night. Good night. Good night.